¿Qué te parece esta experiencia de Japón, más allá de lo futbolístico, todo lo que es la ciudad, cómo se maneja el japonés? Bien, la experiencia realmente muy linda, más allá que por ahí ya habíamos venido hace poquito tiempo, creo que esta vez pudimos recorrer un poco más, pudimos conocer algunas cosas más y bueno, realmente me sorprendió la amabilidad de la gente, cómo nos trata. Por ahí un poco difícil entenderlo, pero realmente la amabilidad que tienen, lo organizado que están, me llamó mucho la atención y bueno, realmente todo lo que recorrimos realmente muy lindo. Claro, y de lugares, eso te iba justo a preguntar, ¿qué lugar te sorprendió? Si bien, bueno, se está concentrado en entrenando, sí, lo poquito que se pudo recorrer, ¿qué te llamó la atención? Y varias cosas. En este momento no recuerdo los nombres, pero... O en Trembala, que tuve sí, el Trembala buenísimo. Yo no había subido nunca, pero realmente muy lindo, una experiencia buena. Bueno, después muchos lugares también que íbamos mirando mientras viajábamos y esas cosas. La verdad que hay muchos lugares lindo, porque es una experiencia que por ahí no se puede hacer tantas veces. ¿Qué les pareció el banderazo de la gente de River ahí en Osaka cuando bueno, pues se volvía de entrenamiento previo al partido de las semifinales de la Copa del Mundo? Que también, bueno, el japonés se quedó un poco mirando, sí, qué fue esa sorpresa para ellos. Y bueno, sí. ¿qué sintieron ustedes de arriba del micro? Sí, fue muy lindo porque bueno... Que te vengan a apoyar, hacer un viaje tan largo, donde es muy costoso, donde hoy es muy difícil viajar, realmente a nosotros nos llena de orgullo porque significa que la gente confía en nosotros y que nos den ese apoyo, porque para nosotros es bueno también, sentir el apoyo de ellos es muy bueno, por eso que bueno, estuvo bueno que hayamos pasado y que hayamos compartido ese momento con ellos, me pareció bueno porque bueno, creo que era un reconocimiento a ellos y un agradecimiento, creo que estuvimos ahí, lo compartimos y realmente fue muy lindo, pero bueno, ya en todo este tiempo que estoy en River, la verdad que no me sorprende nada porque la locura y la pasión que tiene la gente de River es muy, muy admirable y realmente para nosotros es muy lindo. Bueno, de cara a lo que se viene, el partido con el Barcelona, ¿qué mensaje se le puede dejar al hincha de River de cara al domingo a la mañana? Bueno, el mensaje de nosotros es siempre el mismo. Que la gente confíe y se quede tranquilo, que el equipo va a dar todo, como lo digo siempre. Después pues, el resultado puede ser cualquiera, pero que vamos a dejar la vida dentro de la cancha, que la vamos a dar, así que se quede tranquilo que vamos a dar todo para darle una nueva alegría.